Regresamos a las carreteras americanas y estamos en el cuarto capítulo de la serie American Dream, en busca del sueño americano. Vamos a continuar haciendo viajes con camiones para ganar lo suficiente y poder fundar nuestra propia empresa de logística, haciendo nuestra propia flotilla de camiones con trabajadores. Como les comenté en el último video, manejamos un Kenworth T800. Este video lo estoy grabando 3 minutos justo después de haber acabado el otro, entonces prácticamente yo no dejé de grabar. Vamos a manejar el International Lone Star que les había comentado. Estamos en San Diego y vamos a manejar este Lone Star. Yo quería ir a México. Estamos ya prácticamente en la frontera con México. Yo quería bajar, pero no tenemos trabajos disponibles que nos lleven a México. Solamente tenemos para Arizona. Entonces vamos a tomar este International Lone Star que nos va a llevar hasta Flagstaff. Perfecto. Ya tenemos un poquito más de dinero. Vamos a ir evitando las multas a toda costa porque no queremos perder dinero. Ya tenemos $6,698. Y vamos a ver. Perfecto. Lo que no me gusta de este interior. Y miren, tenemos el volante de Kenworth. Qué raro, ¿no? Tenemos el volante de Kenworth porque es un volante de DLC. Entonces, por eso yo creo que nos salió un poco diferente. Pero miren, el interior está bastante bien, ¿eh? Me gusta. Está bastante bien detallado. Este interior sí es real, ¿eh? El interior es real de los Lone Star y de los ProStar. Me parece que es el mismo interior. Lo comparten. Y tenemos un camión bastante raro. Es que hagan de cuenta que el mod viene un poco diferente. Nosotros le tenemos que cambiar el volante por el original del International. Y aparte, si se fijan, el faldón lateral es de un T680. El faldón lateral no es de un Lone Star. Este es de un Kenworth T680. Entonces ya cuando vamos al taller lo podemos corregir, pero como el camión no es mío, pues así lo vamos a dejar, ¿no? Al jefe, al dueño del camión, pues se le ocurrió hacer una mezcla rara de camiones y pues así lo traemos el día de hoy, perfecto. Traemos un cargamento de neumáticos, 19 toneladas, vamos para Flagstaff, Arizona y descargamos en la empresa Bitumen. Tenemos de resto 27 horas, bastante tiempo y vamos a llegar en 12 horas, si es un viaje largo. Yo considero que es un viaje largo, entonces vamos a echarle ganas y vamos a hacerlo lo más pronto posible para que no se alargue tanto el viaje. Perfecto. Me parece que vamos a tener que recargar combustible. Vamos a prender el motor. ¿Cuánto combustible nos queda? A ver. Nos queda 394 litros disponibles para 800 kilómetros y el viaje dura 749 kilómetros. Definitivamente vamos a tener que parar a recargar el diésel. Y pues bueno, vamos a ver, tenemos un cargamento de Ford, ¿eh? Miren, hoy tenemos una caja seca de Ford. Llevamos creo que neumáticos, ¿no? Me parece que sí son neumáticos, si mal no recuerdo. Ya tan pronto se me olvidó, pero vamos a tomar por aquí una foto. ¿Saben qué? Mejor no. Mejor cuando vayamos saliendo, ¿no? Llevamos neumáticos para Ford. Perfecto. Es una caja de ¿cuánto? Es de 13. Es una caja de 13 velocidades. Y tenemos un motor de 455 caballos de fuerza, ¿eh? Un motor no tan potente, pero obviamente va a hacer bien su trabajo. Con un motor de 500 de caballos de fuerza con el T800 fue más que suficiente. Y bueno, vamos a salir de aquí. Perfecto, salimos con mucho cuidado porque es una zona muy compacta. No queremos golpear otros remolques como este. Bien. Y vamos a tomar una foto por aquí saliendo de aquí de la empresa. Vamos a ver de qué lado está la iluminación. Perfecto. Salimos de la empresa Baltimore Motors. Wow, quedó por aquí que vienen carros. Es que quiero tomar una foto, entonces por eso llevaba la cámara exterior, pero pues vamos a tomarla un poco más después, ¿no? Y ahí viene este amigo, a ver si me da chance de pasar. Perfecto, qué bueno que no se me pegó porque después no íbamos a caber. Bien, miren un T600. Y a ver si aquí podemos tomar la foto, ¿no? No, es que quiero que salga la curva, a ver.
¿Saben qué? No la vamos a tomar. La vamos a tomar hasta el rato porque la iluminación la traemos del lado izquierdo y yo la quiero del lado derecho en una curva. Entonces nos vamos a esperar un poquito y vamos a ver qué tal reacciona este International Lone Star. Un amigo, un suscriptor me estuvo pidiendo bastantes veces un Lone Star. No recuerdo quién es, pero bueno, me lo estaba pidiendo creo que con la skin de Tres Guerras. Pero como estamos manejando un camión que no es nuestro, pues no se le puede poner la skin porque el camión no es mío, entonces no lo puedo modificar. Pero pues aquí tenemos ya el International Lone Star que me pidieron. Creo que ya lo había grabado hace mucho, fueron uno de mis primeros videos, si mal no recuerdo. Pero esta vez lo traemos nuevamente de color rojo trabajando. Y este amigo, miren, se frenó. Yo estaba esperando a que se pasara, pero se detuvo, ni modo. Perfecto. Bajamos una marcha para revolucionar más. Y es de noche, son las 9:29 de la noche. Apenas está anocheciendo. Bueno, ya es de noche, pero es temprano. Para ser de noche, lo considero como temprano. Ya algo tarde sería como la 1 de la mañana, más o menos. Vamos a pararnos por ahí a recargar un combustible. Y al viaje nos lo vamos a echar de noche, ¿verdad? No nos había tocado echarnos un viaje de noche aquí en la serie American Dream, pero pues ya. Nos va a tocar trabajar de noche. Si queremos alcanzar el sueño americano, tenemos que trabajar muy duro, ¿eh? Tenemos que trabajar para que nos sea muy bien merecido el sueño. Vamos a bajarle un poco más la velocidad. Quiero ponerle el control crucero a 89 km por hora. Ya vamos casi alcanzando esa velocidad. Perfecto, y estamos ya. Vamos a 89 km por hora. Vamos a dejarle por ahí el control crucero. Bien. A veces se cruza como que a 90, pero no le veo problema, ¿no? Yo creo que no me van a multar por eso. Vamos a tratar de juntar dinero lo más rápido posible. En este viaje nos van a dar $5,523. Pues ya no es tan poco la paga que están dando, ¿no? Cada vez va a ir incrementando. Miren, aquí va la policía, pero no nos multó porque ya, ya vamos respetando el límite con el control crucero. Eso es bueno, que no nos multen. Porque ahora sí que no nos podemos permitir perder dinero, ¿eh? La comida y el descanso pues nos cuestan, ¿eh? La comida sale cara acá en Estados Unidos, como $20 un sándwich. Entonces sí, es carito, hay que cuidarlo. Obviamente un trailero en Estados Unidos gana mucho dinero, pero de todas formas, ¿no? Para estar empezando una empresa tenemos que economizar el dinero a toda costa. Tenemos que cuidarlo como más podamos. Tenemos que manejarlo muy inteligentemente. Incluso estoy pensando en el primer camión que compremos, se lo voy a destinar a otra persona. No lo voy a usar yo porque de esa forma el camión se va a estar pagando solo. Por ejemplo, esa persona lo va a manejar, me va a producir dinero. Por ejemplo, me va a producir lo mismo que ahorita estoy produciendo yo, ¿no? Unos 5,000, $4,000 por viaje. Pero al mismo tiempo yo voy a estar manejando. Entonces vamos a producir dos por uno. O sea, dos veces en una vez. Vamos a producir lo doble al mismo tiempo. Entonces tengo planeado hacer eso. Y para el segundo camión que compre tengo planeado hacer lo mismo, para producir el triple del dinero al mismo tiempo. Entonces tendríamos que esperar un poco más para conducir un camión propio. Pero no importa, porque de esa forma es como una inversión, ¿no? Una inversión muy inteligente. Al principio nos aguantamos un poco conduciendo camiones de otras empresas y siendo empleados de otra empresa, pero ya después va a valer bastante la pena, ¿eh? Nos vamos a levantar muy rápido, miren, un Pirelli 379, ¿no? No, creo que no. ¿Qué camión será este? Quiero verlo. Vamos a ver qué camión es. Creo que es un Freightliner, un Classic, ¿no? O un FLD. Es que no lo veo bien. Vamos a ver, vamos a definir qué camión es. Y no, miren, sí, es un Peterbilt. Es un Peterbilt. Aquí tiene el logo, nada más que no se ve prácticamente nada, ¿eh? Por la forma, desde lejos pueden identificarlo como un 379. Continuamos con el viaje y les venía comentando que sí, es como una inversión a largo plazo que hacemos para que los conductores, o sea, aceleraríamos, es como si adelantáramos el tiempo tres veces más, ¿eh? Es como si adelantáramos el tiempo y consiguiéramos todo más rápido. Al principio yo sé que es un sacrificio comprar camiones y no conducirlos por nosotros mismos. Pero pues no importa, ¿no? Igual la pasamos muy bien manejando camiones de todo tipo que nos prestan las empresas. Entonces pues yo creo que esa es la idea que vamos a ejecutar. No sé qué piensen ustedes al respecto. Si tienen otra opinión o alguna otra idea más inteligente financieramente, pues
Coméntenla en los comentarios para escucharla y ver qué nos conviene, ¿no? Para levantar la empresa un poco más. Y también vamos a levantar un poco más el límite de velocidad porque ya está a 121 kilómetros por hora. Vamos a aprovechar que ya lo levantaron un poco más. Por aquí traigo a La Pasma, aquí a mi izquierda, pero no tengo que temerle porque voy a 100 kilómetros por hora y el límite. No, ya bajó. Frénale, frénale. Bien, bien. Le bajo de golpe porque después sí me multan, ¿eh? Cambió de golpe el límite de velocidad, pero sí le bajamos de golpe porque estaba a 121 kilómetros por hora, pero de repente cambió a 89. Entonces no queremos que nos multen. Vamos a hacer el intento de llegar como a sin multas, ¿no? Con el máximo dinero posible. Y ya lo aumentaron nuevamente a 121. Perfecto. Vamos metiendo más velocidad para llegar lo más pronto posible. ¿Cuánta distancia era? Creo que eran como 750 kilómetros de viaje. No era bastante distancia, pero ya vamos como a mitad de la ruta, mitad del viaje, poco menos, pero ya. De que nos vamos acercando, vamos acercándonos, bastante rápido. Y llevamos poco tiempo, el viaje lleva poco tiempo y ya estamos llegando, lo cual me agrada. Bueno, no estamos llegando, pero nos estamos acercando bastante rápido, yo diría. Son las 12:07 de la noche. No sé por qué, pero me está gustando conducir de noche. Antes no me gustaba. Siempre, no sé si lo haya notado, pero el 99% de mis videos son de día porque me gusta mucho que esté todo iluminado y que todo se aprecie bien, pero sin duda. Vamos a cambiarnos para acá para rebasar a los que vienen adelante. Pero sin duda, un viaje de noche también se disfruta bastante bien, ¿eh? Se disfruta muy bien también. Una variante. Y miren, ya vienen rebasando todos aquí al camión. La policía se vuelve a meter al carril derecho. Qué bueno, para que me deje rebasar con mayor facilidad. La policía se va a quedar ahí atorada un rato detrás de este volquete. No es un volquete, no es como una bañera, así les llaman, bañeras o tinas. Rebasamos a la Suburban, una Chevrolet Suburban. Ok, es una Yukon, ¿no? Creo que traía logo de GMC, lo cual la convierte en GMC Yukon o Denali también. Se llaman Yukon y también se llaman Denali. ¿Y este qué es? Es una madrina, ¿no? Creo que es una madrina, no lo alcanzo a ver bien. Una de estas que llevan carros, creo que sí, ¿no? En México les decimos madrinas. Miren, sí, es una madrina cortita para dos carros, ¿no? Bastante rara, es un... ¡Wow! ¿Qué camión es ese? No lo identifiqué. Si alguien sabe qué camión es, ¡wow! Es por aquí, por arriba. Casi nos pasamos por andar viendo al camioncito, ¿no? No, frénale, frénale. Bien. Cuando encontremos una estación de diésel, nos vamos a detener para recargarle. Y dejamos la carretera, la autopista, y nos metemos en una carreterita secundaria. El límite de velocidad está a 105 kilómetros por hora, por lo cual podemos meterle un poco más de velocidad al asunto. Perfecto. Ahí viene otro camioncito en la curva. Cuidado con él, un T680 con doble contenedor, amarillo y azul. Aparecen camiones por defecto del juego, como el T680, W900, 389 o 579, pero al mismo tiempo también aparecen muchos camiones del mod de tráfico que agregué. Le puse un mod de tráfico, le puse un mod de... Bueno, le puse de tráfico de camiones y aparte otro de coches. Entonces ya tenemos muy modeado el juego, ya tenemos muchos mods. También tenemos un mod de gráficos, lo cual hace que se vea mucho mejor. Bien. Y a ver por dónde encontramos una estación de combustible, ¿no? Que ya nos hace falta recargar un poquito. Todavía aguantamos. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 182 litros restantes para 365 kilómetros. Pues todavía nos ajusta, ¿no? Todavía es bastante para llegar a una estación. Pero lo que sí les afirmo es que si no recargamos, no vamos a llegar a destino porque en algún momento vamos a tener que recargar, ¿eh? En algún momento lo que nos queda de combustible va a ser menor a la distancia que tenemos que recorrer. Entonces, como que existe un pequeño desfase en cuanto al combustible. Entonces, sí tenemos que recargar. ¿Por dónde estamos? Estamos en Phoenix, ¿no? Estamos en Phoenix, efectivamente. Ya tenemos muy cerca nuestro destino. Ya solamente
Nos quedan restantes 270 kilómetros. Bastante rápido vamos a llegar. Yo me esperaba mucho más tiempo, pero no. La verdad es que no. Y es que a pesar de que manejemos respetando la velocidad y el límite de velocidad, pues como que a pesar de eso también llegamos rápido, ¿no? Yo siempre tiendo a meterle a 160 o incluso más para llegar más rápido, pero como que eso no influye mucho. A pesar de que vayamos respetando la velocidad, pues también podemos llegar casi al mismo tiempo o podemos llegar rápido también. Entonces, pues vamos bastante bien, ¿no? Estamos llegando a Camberde y por ahí puedo ver ya una estación de combustible en la cual vamos a detenernos un momento. Este amigo que lleva como virutas de madera, ¿no? Unas placas de madera. Miren, ¿qué les comenté? Te estás quedando sin combustible. Deberías buscar una gasolinera. Bueno, ahorita vamos a ir a recargarle, pero no vamos a poner gasolina, vamos a ponerle diésel. Estamos llegando ya a Camberde y ahí le vamos a poner, porque no me la quiero jugar, no me la quiero arriesgar de más. Y aquí voy a poner el control crucero porque vamos a 121 kilómetros por hora. Aquí delante tenemos la policía, ¿no? Creo que sí, es policía, perfecto. Pero vamos respetando el límite de velocidad, entonces no tengo nada que temerle. Flagstaff, ya nos están anunciando la ciudad de Flagstaff, perfecto. Ya solamente nos quedan 158 kilómetros para llegar y aquí vamos a recargar combustible. Vamos a hacer una pequeña desviación para recargar. Era una Isuzu Rodeo, ¿no? Creo que sí. Una Isuzu Rodeo, creo que también las conocen como Mitsubishi. Déjenme acuerdo. No, Mitsubishi no. Era una Isuzu Rodeo o también como Honda Passport aquí en México. Creo que sí era una de esas, ¿eh? Si no era una de esas, pues es que no la alcancé a ver bien, pero en caso de que era una de esas, pues ese es el nombre que tiene aquí en México. Y llegamos a la estación de diésel. Tenemos aquí el remolque de Ford, 80 kilómetros por hora, y dice que está monitorizado, supervisado con radares por satélite, lo cual vienen regulando nuestra velocidad, según ellos. Precaución, este vehículo, este tráiler hace vueltas muy amplias, por favor mantén tu distancia. Es un tráiler largo, 53 pies, y tiene sus compartimentos aquí atrás, en medio, justo detrás de la cabina. Miren, ahí tenemos como unas puertas, ¿no? Como que también debe servir para llevar carros. No, ¿saben qué? No. Este no es para llevar carros. Hay unos diferentes que sí son para carros, pero este no. Miren, aquí tenemos a algunos amigos durmiendo. Durmiendo. Tenemos a la Pepsi, tenemos a DHL. Pepsi y DHL ahí. Aunque DHL no usa trailers, sí. DHL solamente usa como Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter o algo así. Yo nunca he visto DHL en tráiler, ¿eh? Que yo sepa, no. El amigo nos da la oportunidad y es que va para la derecha, por eso. Por eso se detuvo, pero después también le empezó a meter velocidad porque vio mi intermitente y vio que me iba cuadrando, entonces dijo, pues ya, me puedo meter a la derecha, ¿no? Está costando, tenemos 16, no, 16, no, 19 toneladas, ¿sí? 19 toneladas y un motor de 455, pues como que sí representa un esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí le va a costar al camioncito, sí le costó, ¿eh? El Kenworth T800 que manejamos la vez pasada se sentía mucho más potente porque era un motor más grande, era de 500 caballos y aparte la carga era de 16 toneladas, entonces íbamos un poco más ligeros y un poco más potentes. Miren, un tramo con algunas curvas bastante interesantes. Bien. Le dejamos la 10 porque si le bajo a la 9 creo que se va a sobre revolucionar, se va a empezar a ahogar.
Bueno, agar no, sino que va a ser un ruido muy extraño, ¿no? Como si estuviera tratando de avanzar mucho, pues, con poca velocidad. Entonces le dejamos la 10 y ahorita después le vamos a meter la 11, pero ahorita no, ¿eh? Ahorita que llevamos más revoluciones. Y también, bitumen es un aparcamiento difícil, ¿eh? Hay como tres tipos de bitumen. En total hay tres empresas llamadas bitumen que son un poco diferentes. Entonces vamos a ver en cuál nos toca, porque hay una que es bastante difícil de aparcar, ¿eh? Una en la que tienes que echar el camión desde afuera en reversa. Esperemos que no me toque esa porque, pues, si es un poco complicada, un poco no, yo diría bastante complicada. Tenemos aquí un federal que viene frenando a este T680, pero pues el límite está a 121. Aquí sí le podemos meter un poco más, vamos a rebasarlos. Y estamos llegando ya a Flagstaff, por ahí podemos ver ya las carreteritas del cielo, los puentes, por ahí vemos un carrito por arriba. Y ya también nos están anunciando Kingman porque estamos ya bastante cerca de Kingman. Miren, aquí tenemos otra estación de combustible, pero yo creo que no la hubiéramos librado, ¿no? Yo creo que si nos hubiéramos quedado sin combustible ahí varados en medio de la nada, si no hubiéramos recargado ahí atrás. Entonces, qué bueno que recargué. Freno motor y cuidado por aquí porque no. Wow, ¿qué le pasa a este amigo? ¿Qué le pasa? No. Había un hoyote, no pasó nada, por suerte. Wow. Lo que tuve que hacer para esquivarlo, ¿eh? Y repentinamente se frenó, eso es muy mal hecho, ¿no? Es que el límite de velocidad estaba a 121 kilómetros por hora y de la nada lo bajaron a 40. Ahorita mismo ya está a 40 porque ya entramos a la ciudad, pero se frenó muy repentinamente, eso no me gustó. Y aquí tenemos un Nissan Altima, miren. Un Altima. No viene nadie, nos echamos la vuelta. Una vuelta amplia porque llevamos un 53. Y por aquí no, hasta la siguiente damos vuelta. Bueno, igual lo pude haber hecho por ahí, pero ya me metí por aquí. Vamos a esperar un poco el semáforo. Miren, este carrito ya lo hicieron sándwich dos camionzotes, ¿no? Y ese era un Kenworth T371. Me parece que sí, es muy, muy parecido al Kenworth T660, pero ese se llama Kenworth T371, me parece que sí. Y llegamos ya a Bitumen. Qué bien que no es una de las empresas más complicadas, ¿eh? Aquí está la entrada, creo que ya me pasé un poquito, a ver si la libramos. Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí la libramos para entrar. Esperemos que sí. Perfecto, libramos. Qué alivio, que no es una de las empresas más difíciles de aparcar. Eso es una buena noticia. Vamos a echarlo en reversa, pero primero quiero ver dónde está el cajón, ¿no? A ver. Bueno, vamos a echarlo en reversa, a ver qué pasa. Creo que va bien por ahí. No vi viendo nada, ¿eh? No puedo ver nada, pero creo que va bien. Ya lo moví un poco más de lo que debía. A ver cómo quedó. Por suerte no le pegó a nada. Eso es lo que quería saber. Pues bastante fácil, ¿eh? Bastante fácil este aparcamiento. Pero creo que ya lo torcí, ¿eh? Creo que ya lo mandé mal. Un poco para atrás y luego para adelante para acomodar el tractor. Y ahí lo tenemos, perfecto. Vamos a desenganchar el camión para ver cuánto dinero nos van a pagar. Nos van a dar cuánto. Excelente, perfecto, ¿eh?
Recompensa base 5.469, pero bonificación por destreza más $54. Bueno, está bastante bien, me gusta eso. Y miren, habilidad nueva, ¿eh? ¿Qué le ponemos? Carga de alto valor, ¿no? A ver, nivel 1. ¿Qué le ponemos aquí? Le vamos a poner rango 1. A ver, ofertas. 5% mayor de recompensa por una entrega de alto valor. 18 más de bonificación, 18%. A ver. No, este no. Este no porque no vamos a hacer viajes tan largos. Más de 2.148 kilómetros. No, ese no. Este de carga frágil se lo vamos a poner. Perfecto. Y bueno, y hasta aquí el viaje, hasta aquí el día de hoy. Fue el cuarto capítulo de American Dream. La próxima vez voy a tratar de meter un camión diferente. Ya vamos usando camiones diferentes. Ya usamos un T800, un International Lone Star. Vamos a ver cuál es el próximo camión que vamos a usar. Y esta vez no hay saludos porque, como les comenté al inicio del video, este video lo estoy grabando justo después de que grabé el capítulo anterior de American Dream. Entonces, en ese video saludé a las personas que comentaron el último video. Por lo tanto, en el próximo capítulo sí vamos a tener saludos y nos vemos en el próximo viaje. Nos vemos en la ruta.